Hola, ¿qué es papá? Bienvenidos a mi canal. Bueno, miren, amigos, la verdad no subió videos en 2 semanas porque estaba en exámenes y la verdad prefiero graduarme antes que subir un video. Así que lo siento, pero este va a ser un vlog de Navidad. Perdón por mi ropa perdida de atrás, es que acabo de lavar. Va a ser un vlog de Navidad, ¿ok? Y Navidad es mañana, literalmente. O sea, bueno, mañana no. Mañana es 24, pero you know, nosotros celebramos el 24 de la noche y bueno, el 25 de la mañana en la madrugada. La cosa es que este libro de acá, que se dice Writing in the Stars, que es el único libro que compré para Navidad. Porque por una muchacha en TikTok me dijo, subió TikTok, ¿no? Es que miren, este libro está muy bueno para Navidad. O sea que yo lo compré, está de segunda mano, está todo roto, pero a mí qué importa, me costó $3. Me da este el libro mañana mismo, o sea el 24, y voy a subir el video del 25 y lo manifiesto y lo voy a cumplir, ¿ok? Llevo nada, 3 páginas, así que ajá, hoy acabo de salir de la universidad, acabo de salir de vacaciones, tengo un mes de vacaciones, así que, bueno, no un mes, tengo 2 semanas de vacaciones. La verdad es que la muchacha dijo que esto da vibes de Navidad, que me va a gustar, que es para como leer algo en Navidad. Así que espero, señora, creo que se llama Jules. Jules, espero de todo corazón que usted haya tenido razón y que yo vaya a disfrutar el libro, ¿ok? Y dice, ¿Is this relationship fake or is it true love? O sea, ¿es esta relación falsa o es amor verdadero? Miren Atlas, ¡éale! Y comencemos. Man, esto es lo que yo me refiero cuando veo una película en la cabeza, muchacha, ni siquiera la conoces, ni siquiera sabes que estás linda, es una primera cita, te estás imaginando tu vida con ella, no, hombre. Así no son las cosas, mi amor. Voy a comenzar a dibujar en mis libros, pero el problema es que yo cuando estoy metida en la mucho en la historia, yo subrayo todo feo porque la verdad no me importa cómo me quede el libro. La cosa es que sepa que me gustó esta frase y después poder leerla, porque yo siempre me releo mis frases favoritas de los libros después. Entonces, como dibujarme todavía era mucho tiempo y me sacaría un poquito de lo que estoy leyendo, ¿no? Pero puede que en algún momento lo haga. A veces cuando estoy leyendo la descripción de la persona que está diciendo la protagonista a otra persona, ¿no? Yo me imagino que la protagonista está así, ¿saben? Como viéndola mientras está escribiendo y no está diciendo nada. Limpia esa mentecita, ¿ok? Te voy a decir algo. En la primera cita no se habla de estas cosas, ¿ok? Porque generalmente la gente va a creer que estás loca. Eso déjalo para la tercera cita. Y por el amor de Dios, Atlas, déjame leer. Llevo 50 páginas exactamente, solamente llevo eso. Leí un capítulo aquí, pero después quise ir al baño. Y pues, si no saben, mi lugar favorito para leer es en el baño. O sea, man, yo amo el baño. Yo podría pasar en el baño 3 horas sin ningún problema. Man, se me entume todo el trasero, pero no me importa, man, yo amo el baño. No voy sola al baño porque siempre va Chris Lane y van mis gatos, porque parece no puedo ir al baño sola. Pero ellos se quedan dormiditos en el baño, entonces no me molestan. Y en el baño no se escucha nada, no se escuchan los carros, no se escucha la gente. Yo siento las vibes de verano, man. Escuchan el viento, oh, me encanta, man. Me encanta sentarme en arenas. Tengo unas ganas de ir a arenas, sentarme en arenas, ver al cielo y no escuchar nada, man. Porque lo único que se escucha en arenas son los pájaros, las vacas, los caballos. Y llaman puros animales y eso me relaja totalmente. En este momento aquí también más se escucha eso porque es en la mañana y todo el mundo está trabajando. Pero, man, apenas esto es la tarde, esto se escucha moto, camión, de todo. Y me estresa, man, me estresa. O sea, a lo que iba a decir, me encanta estar en el baño también. Entonces, en el baño yo me pongo a leer, pues, porque no se escucha nada y me relaja también. Y me leí 3 capítulos en el baño. Y la verdad es que el primer capítulo me pareció un poquito flojo, un poquito como, yo digo, está como un poquito apresurado, ¿no? Y después me llegó el segundo, el tercer capítulo, ya entendí todo. Y siento que está mejorando. Ok, ahora me parece súper gracioso y me da mucha risa la cosa que están pasando y también me parece muy tierno. La cosa, man, si las dos se gustan, man, sabes que si las dos creen que la otra es bonita, no necesariamente tiene que haber una relación seria, man, como antes y déjense después.
¿saben? O sea, no entiendo cuál es el problema. Pero ya viene la parte, man, la parte. Y yo, éale. Me refiero a la parte en la que dicen, vamos a tener una relación fake. Fake dating, se dice. Y ya, no es un spoiler, porque literalmente aquí dice, is the relationship, ajá. ¿Saben? Es como el trope de fake date. La verdad es que me está cayendo muy bien él. O sea, Darcy como que me cae bien, pero no es mi favorita de las favoritas, ¿saben? Pero me cae bien. Siento como que ella tiene muchos problemas internos. Ah. Mangla, él se arrebató. Le dijo sus cositas. Darcy, limpia tu mente y limpia tu corazón, ok. Eso no es de Dios. O sea, miren lo que. In which case, Darcy would have been happy to see a lot more of L. Of it. Man, cochina asquerosa, puerca marrana. Margot, te quiero mucho. Man, te quiero mucho. Un besito, besito. Margot, en este libro, love you. Margot, en todos los ciclos que enamoré, fuck you. La verdad, te odio, amigo. ¿Viste, man? Man, es que esta mujer me encanta. Margot, te quiero mucho. Es que esta mujer es muy sabia. Man, sabia. Muy, muy sabia, man. Todo lo que sale de tu boca es sabiduría. Esta man hubiese sido una pensadora en los tiempos de la Grecia. ¿Saben? Sócrates, quien te conoce, amigo. Vamos a descubrir cuál es el signo de Darcy. Capricornio. Mejor que Piscis. Llega a la página 102. Por ahí. Y hay una beca que está siendo divertida. Hay que admitir las cosas. Pero es que una es como muy, oh, yo quiero una relación seria. Y la otra es, ay, si no quisieras una relación seria, te comería. Entonces, como súper raro, man. Me encanta, me está gustando mucho. Me está dando, no sé, me refresca la mente. Como que me deja de preocupar la vida. La verdad es que esta semana me dejó de preocupar la vida. Ya yo entregué mis exámenes. Ya yo pasé materias. Así que se vayan todos por donde vinieron. Que yo no lo voy a recordar hasta que tenga que entrar verano. Bye. O sea, a mí me parece, o sea, sé que esto es una cuenta de libro, pero yo me voy a quejar. A mí me parece una falta de respeto que los 5 años que yo tengo de carrera tenga que ir a verano, man. O sea, ¿por qué? Acabo de leer el capítulo más fucking cute de la vida, man. Fue hermoso, fue precioso, me encantó, me encantó. Voy a leer en mi cama. Además, quiero como remodelar mi cuarto porque ya lo he tenido así mucho tiempo. Quiero poner mi cama de nuevo en esa pared. Y poner mi... acá. No sé, por ahí veo. Pero quiero como cambiarlo. Así tengo que... ay, no se enfoca. Ahí se ve. Ahí está. En la cama tengo que subrayar así con una pata arriba para poder poner el libro ahí. Ah, hace una calor. Que Dios mío, siento que me voy a morir. Para fortalecer la amistad, dice Darcy. Vamos a ver sano, pero, o sea... no es que yo quiera besarte, no. Es solo para que demos la impresión de que de verdad estamos saliendo, ¿sabes? Hay que poner todo y yo tomo muy en serio esta actuación, ¿sabes? Así que deberíamos hacerlo porque si queremos vender que estamos juntas, tenemos que besarnos, ¿sabes? Pero we should kiss, o sea, no es nada, no es como que yo desesperadamente he estado pensando eso en el último capítulo, jamás en la vida. Yo solamente quiero vendérselo a mi hermano y que mi hermano diga, wow, sí, sí, se está besando. Y yo sé que mi hermano desde el carro no nos puede ver en este momento, pero yo quiero como que, ya sabes, hacer esto, aunque no lo esté viendo. O sea, alguien nos va a estar viendo y le podría decir a mi hermano de que sí, yo vi que se besaron. Me encanta. Yo también creo que se debe besar, pero ¿quién soy yo, no? Yo solo quiero recordarles que están en un espacio público y que son dos mujeres. No sé si es la inseguridad latinoamericana o eso en todos lados, pero si te ven besándote con otra mujer, seguramente te van a tirar una piedra en la cabeza. Así que
mejor cuídense. Me siento insegura en este momento, estoy viviendo por ellas. Yo estoy disfrutando todo claramente, ¿no? Pero, o sea, me da miedo que las maten, sí. Están viviendo su mejor vida. Jules, yo sé que tú no ves mis videos, que yo no soy nadie para ti, pero si en algún momento ves esto, te quiero agradecer a ti y a la comunidad de TikTok por introducirme a este maravilloso libro que me está haciendo gritar cada 3 segundos en los que despierto a mis pobres perras, claramente. Pero man, es que es tan cute. Man, es tan cute. ¡Ay, por Dios! ¡Qué tan cute! La amo. La amo. Yo me caso contigo. Me caso con las dos, man. Yo no tengo prejuicio. Yo me caso con las dos. Claro que sí, poliamor. Poliamor, y todos ustedes se pueden unir, ¿saben? O sea, podemos ser poliamor mundial. Es como con Percy Jackson, todos no las compartimos. Es así, la vida es así. Nico Díaz, aunque sea gay, nosotros no los compartimos también. No importa, la vida uno puede imaginarse lo que uno quiera. Como por ejemplo, yo estaba diciendo que quería que Daniel Rick fuera compañero de Checo y que Max se fuera de la F1. Y yo como, what the fuck, eso jamás en la vida va a pasar. Pero bueno, whatever, uno puede imaginar lo que uno quiera. Voy por la página 173 y amo. Estoy amando. Y que capaz iré hasta las 200, duermo un ratito y después me despierto de nuevo. Y así. Y también van a decir que mi amiga se está leyendo Scarlett y le está gustando, gracias a Dios. Le está gustando más que Cinder. Cinder le gustó, pero no tanto. O sea, dice ella que fue un 7 estrellas de 10. Yo le dije, aquí no se califican los libros desde 5. Y ella dice, ah, bueno. Y también di 3 estrellas, así que vamos ahí. Bueno, me di un break porque voy a jartar. No tiene nada para pa almorzar ni nada. Pero mi abuelita me dijo que fuera a su casa porque tenía algo que a mí me gustaba mucho. Y yo, oh my god, ver con arroz y frijoles, man. Ay, amo. Amo. Mi mamá a veces hace mucho pinto y lo tiene ahí en la nevera para toda la semana porque a mí me gusta mucho el pinto. Me encanta. Me encanta. ¿Sabes qué es la parte que más me encanta? ¿Saben qué me hubiese dicho? Lo compro, lo vendo. O sea, man, te amo. Quedar si lo hubiese mandado a la mierda a todo. Si hubiese parado en mi abrazada, le hubiese dicho, tú eres una mierda y tú, mejor no te digo qué eres. Man, hubiese sido perfecto, man. Se empezaron a pelear con la familia de él. Ay, yo amo el peo después que no me involucra a mí, claramente. ¿Qué estás haciendo, man? Estábamos cerca del objetivo, ¿sabes? Y tú. What happened? Amo totalmente. Lo compro, man. Ay, lo amo. Le debí leer antes. Ay, está hermoso. Está metida en este libro. ¿Qué? No me di cuenta que un muchacho venía a recoger unos libros. Ustedes saben que tengo. ¿Qué tengo aquí? Una librería virtual, ¿no? Entonces, como que la gente viene a buscar libros a veces y son de aquí del barrio. Entonces, muchacho siempre me compra libros. Y, man, estaba tocando ahí. Yo no me he dado cuenta. Ya me tuvo que llamar y decir, oye, ¿sabes que el man está allá afuera? Yo, como, ay, mami. Perdón, es que estaba leyendo algo muy, muy importante, madre. Hear me out. Si tú, Darcy, le rompes el corazón, más de una te va a querer matar, ¿ok? Porque, man, hay que proteger a toda costa, ¿no entiendes, no, man? Ahora no te puedo nada más con el cuchillito quito que no puedo mostrar, claramente. No solamente con eso te voy a amenazar, te voy a amenazar con mis dos diferentes tamaños de cúter. Porque, sí, she did not, exactly. She did not. Ay, I'm happy. Para ver si tenemos esto aquí bien, Chris. Esto de aquí. Aquí ya felices, ¿no? Ay, ya no fake dating. Vamos a hacerlo en serio. Un besito. Conoces a mi familia. Todo rico, ¿no? Quedan enamorados, ya se besaron y pasó lo que tenía que pasar. Pero, Chris, ¿y esto qué es, mi amor? ¿Me das una explicación? ¿Esto qué es? No me ignores, mi amor. ¿Esto qué es? Esto de aquí, ¿esto qué es? Y aquí ya están felices y están enamorados. ¿Y es aquí? ¿Qué pasa? Espero que la... ¿Me estás ignorando? Cris, mírame.
Ok, aquí espero que se casen, tengan 5 hijos, adopten 3 gatos y 2 perros. ¿Sabes? Como que espero que esto todo sea felicidad. ¿Estamos de acuerdo, no, Trislen? Sí, porque faltan más de 150 páginas. Estamos de acuerdo que aquí debe ser solamente felicidad y amor, ¿no? ¿Por qué? Porque si aquí, porque aquí se están sincerando. ¿Y por qué faltan 170 páginas? Ya que estamos aquí. No te escondas, Trislen, dame respuesta. La vida no se resuelve con besos, ¿sabes? La vida no se resuelve con besos. Además, límpiate la boca que te hiede, ¿ok? I don't want to be difficult, pero para que sepas que tu novia quedaría mejor con tu hermano. Deberían terminar y dejar que ellos dos sean felices. Sí, una astróloga. No, man, ¿cómo vas a andar con una astróloga? Man, ella definitivamente el tipo de tu hermano. ¿Por qué le robas la novia a tu hermano? Man, váyase por donde vino, señora. ¿Quién es usted? A nadie le interesa. De paso, se mata porque me está estresando. De estas dos madres, yo no sé quién está peor. La verdad, es una caca, ¿ve? Asca, el mommy issues de estas dos. Man, se reveló. Me encanta, man. Además de Brendon, es un gran hermano. Lo quiero mucho, man. Ese hombre, mi respeto para ti. Pero otra cosa muy diferente es meterte donde no te llaman, hijo. ¿Ok? Te quiero. Eres muy guapo. En serio. Eres un buen hermano, pero tampoco te metas tanto, claro. Ya, bye. Me encanta que en este libro mañana sea Navidad. En la vida real también se llama Navidad mañana. Me encanta. Me siento tan... Ay, no sé. Faltan 3 páginas para que termine el libro. Y esta conversación necesita más de 3 páginas. Así que me estoy asustando porque capaz no termina muy bien. Necesito felicidad en mi vida en este momento. Y no me la estás dando. Esperé más de ese final, de que fuera más dramático, ¿sabes? 3 páginas fue muy poco. ¿Ok? Como que siento que necesitaba más. Necesitaba que ella misma dijera esta. Ahorita voy a hacer mi reseña. Cálmense que tengo sueño y dejen ponerme agüita en la cara, ¿ok? Voy. Terminé el libro, claramente, obviamente. Se llama Glitter in the Stars. Y es de Alexandria Bellefleur. Es francesa, no sé cómo se dice su apellido. Es muy linda, por cierto. Tiene una foto acá muy linda ella. Este libro es sobre él que anda buscando el amor de su vida, la muy romántica. La muchacha, voy a apagar el abanico porque se escucha, ¿no? Voy a apagarlo. Y uno de sus amigos le hace una cita con su hermana. Y ella dice, dale, está bien. Ella no ha visto a esta mujer nunca en su vida. No sabe nada sobre ella, solamente es una cita ciega. Después vamos a descubrirnos nosotros. Ella llega tarde a la cita y la persona que le abre la puerta del restaurante es la hermana de su amigo, la cual se llama Darcy. Darcy y ella tienen un mal inicio porque Darcy estaba a punto de ir, porque como ya dije, él había llegado tarde 15 minutos. Y Darcy dijo, no, mi cielo, yo me voy de aquí porque ¿quién eres tú para dejarme plantada a mí o haber llegado 15 minutos tarde? Pero él le dice, no, vamos a sentarnos, te pido una bebida, no sé qué. Pero la cita sigue mal porque son totalmente diferentes. La maestra es una astróloga y la otra es una contadora, algo así, de muertos con números. La cosa es que hacen seguro, algo así. La verdad es que no sé cómo se traduce esa cosa en español. Así que él termina yéndose de la cita sin despedirse y todo termina mal. Pero por algunas circunstancias, las dos personas van a terminar siendo novias falsas, ¿ok? Lo que quiere decir es que tienes fake dating, el trope, el cliché de fake dating. La verdad, ese cliché a mí me da totalmente igual. La verdad es que no es como que me, ay, wow, fake dating, I love. Tampoco es como, qué asco, fake dating. No, es como que me da bastante igual si un libro lo tiene o no. Pero la verdad es que este libro lo hace de una manera muy linda. El fake dating totalmente funcionó para mí. Lo amé. Fue una estructura bien linda. Tiene todo lo que me gusta en un libro de romance. Tuvo un muy buen ritmo, ni muy lento, ni muy rápido. La cosa, el principio sí yo sentí como que era muy rápido. Pero la verdad es que no, es porque es como comenzar directamente la historia donde ellas dos se conocieron. Al principio no lo vi así, lo vi más como capaz este libro va a estar apresurado, de esos libros, you know, de que son como, ay, Dios mío, aquí se casan, después pan, tienen 3 hijos, después pan, se divorcian, como que pasan demasiadas cosas en un solo libro y no funciona porque está demasiado saturado. Pero después como que analicé más y no, la verdad es que sí fue un muy buen inicio porque siento que el libro comienza justamente cuando ellas se conocen. El libro comienza cuando las historias de estas dos personas comienzan. Tiene 2 puntos de vista. Tiene el de
Darcy y el de Elto, ver las dos perspectivas. Me encantó ver cada una cómo se sentía y me encantó ver los problemas desde cada uno de esos. Eso me encantó, la verdad. Hasta ahorita tienen una química, ¿ven? Hermosa, man, preciosa. Es que yo sentía la tensión. Yo lo sentía, man. Yo estaba aquí, yo. O sea, que no me gustó. Y el final, o sea, como que no estaba mal, pero está todo este problema, big problem, huge problem, ¿no? Y me lo vas a resolver en 3 páginas. Tienes 20 páginas de, ay, le hablo, no le hablo, no sé qué, lo arreglo, no lo arreglo, ya es muy tarde. Y para que la solución sean 3 páginas, ¿qué tal si hubieses hecho 10 páginas de, vamos a ver si le digo o no le digo? Y 10 páginas de, bueno, ¿sabes qué? Vamos a resolverlo, vamos a pelear, vamos a llorar, vamos a agregar drama. Y eso, como que me faltó un poquito al final, me faltó un poquito de punch. Ok, esta es mi balda de libros en inglés. Este libro va a estar aquí porque son con los paperbacks, claramente. La cosa va a quedar bien porque es azul y quiero como que todo esto sea azul, bien lindo. Voy a tener que sacar todos estos libros a ver cómo lo acomodo. Ah, sí, quedó la balda. Obviamente todavía falta los post-its, que tengo esto abierto porque ya no se cierra. No quedó feo ni nada. Miren, me envolví mis post-its que llegaron hace como una semana para ponérmelos abajo de del árbol de Navidad y decir como que alguien me regaló algo, aunque claramente fui yo. No importa, lo que vale es que tengas un regalo. Miren, ahí están mis regalos, los post-its y los libros. Bueno, estos otros son de mis primitos. Claramente después llegan los otros y ponen sus regalos ahí, pero por ahora se ve así. Ay, ¿cómo aquí la cortación de la hoja. Esto es para que quede mejor el arroz. Se le puede poner al arroz con pollo, al arroz con cabeza de hueco y al arroz pelado blanco. ¿Por qué se ve así la cámara? Que... Ah, ya. Aquí está. Ahora a ver qué me pongo, que no compré ropa porque no hay chinchín. Y así me quedé. Déjeme ponérmelos aquí. No se ve nada. Así. Y obviamente tacones que no les puedo mostrar. Sí, pero me gustó como quedé. Porque es sencillo, yo que más me voy a hacer. Nada, man. Es Navidad. ¡Feliz Navidad! Ok, ya, o sea, oficialmente estamos en mañana, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Estamos en la madrugada. Hoy no madrugada, ¿no? Son las 11, ¿ok? Y voy a ver si puedo subir el video mismo. Ay, miren, Grizzly. Estoy comiendo durito de Coca-Cola porque no me importa un trasero mi salud. Así que no leí nada. Pero feliz Navidad a todos. Y hasta aquí este video. Espero que les haya gustado. Creo que salió un video corto. No importa. La cosa es subir video porque no he subido video en 2 semanas. ¡Ale! Espero les haya gustado mucho el video. Recuerden que tengo Instagram, Goodreads y mi canal de YouTube. Y ya sin más que decir, nos vemos en el próximo video.